Bad Girl. Pues para mí amor libre, 100%. Porque pienso que no es algo tangible, o sea, no puedes establecer nada para decir ahora sí, ahora no. O sea, en el amor tradicional veo muchas cosas que pretenden mesurar o decir cómo tiene que ser algo y en cambio pienso que todo lo que sea sentir es algo supernatural, que no se puede medir, que no se puede forzar. No se puede forzar sentir y no se puede forzar dejar de sentir. Entonces creo que el amor tradicional se queda atrás intentando pues dar cosas por establecidas que no tienen que ser así. La Zoe. Yo soy pobre pero voy con 20 yola. Toda bonita, experta liando bola. Estamos fumando porro en la playita. Baby, come and get it. Bitch, quiero money. Yo soy pobre pero voy con 20 yola. Toda bonita, experta liando bola. Estamos fumando porro en la playita. Comiendo molly como pica pica. Zoe. Amor libre. Porque creo que el amor verdadero realmente. Pero yo creo que a la larga lo mejor es el amor incondicional. Si quieres una persona, pues tampoco va a influir si él está viviendo su vida o se lo está pasando bien o tú lo estás haciendo también, pues yo creo que más feliz vaya a ser en la vida. Y creo que al final es mentira de tomar el amor tradicional, no creo que exista. Supongo que ya después de 40 años de amor tradicional, que no sé, no me lo creo mucho, la verdad. Miss Nina, yo creo que en el momento que estamos ahora siempre digo lo mismo, que digo que cuando tenga pareja algún día, que mi novio me la va a pegar, porque es así, ahora mismo todas las parejas siempre sabe de que ella le puso los cuernos o ella él, que yo creo que es inevitable, como que hay que dejar a la gente ser más libre y no darle tanta importancia al si tiene sexo con otra persona, como darle más importancia a esa persona de otra manera. Como no valorizar tanto eso, obviamente que no va a moler que esté con todo el mundo tu pareja, ¿no? Pero no sé, ¿quién aguanta estar toda la vida con alguien si está con otra pareja? No sé. No digo que todos sean infieles, pero...